Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving right. Don't try to understand them, just rope, throw and brand. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting. Be waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up. Move them on, hit them up, raw high. Cut them out, ride them in, ride them in, let them out, cut them out, ride them in, raw high. Yeah! Yeah! Raw high. Yeah! Pastorear, cuidar y engordar ganado es problema de rancheros. El llevarlos 1500 millas entre el polvo y las lluvias, desde el sur de Texas hasta la estación ferroviaria de Sedalia, es mi trabajo. Soy Gil Favor, capataz de arrieros. ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos, rápido! ¡Que venga otro! ¡Vaya, qué deshambriento! ¡Vamos, rápido! Bueno, terminamos con el trabajo justo a tiempo para comer. Bueno, ¿qué es eso? La carreta de la mala semilla. Es una prisión. Con ruedas. No hacen falta sesos para verlo. Que no se queden, señor Fable. No es mi tarea. Debemos doblar la guardia. Nunca oí que hombres esposados roben vacas. Pero con más vigilancia me sentiría más a salvo. ¿Puedo usar el agua? No soy el dueño. Me llamo Favor, arriero. Whit Jackson, Marshall. Mi segundo, Ad Gray. ¿Qué tal? Sé que no es agradable. Mis muchachos son nerviosos. Yo no sé por qué la gente teme a los ladrones, desertores y criminales. A mí déjame mi rifle y sabré usarlo. Así se termina con ellos. ¡Oh, vamos! ¡Oh, oh! Esta noche va a ser la última. He contado las veces en el camino que pudimos haberlo hecho y dejamos pasar la ocasión de puro tontos que somos. ¿Y qué? Pero no te enojes. Tenemos que luchar más hasta encontrar la verdadera segura oportunidad. ¿Segura oportunidad? Estás rompiendo los nervios con tu palabrería. Solo te digo que no quisiera morir como perro. ¡Cállate! Ata el caballo.
Afuera todo. Camine para allá. Vamos. Vamos. Para allá. Pronto. Vamos, rápido. Salga. Vamos. Pronto. Vamos afuera. ¿Qué no daría yo por estar en la cárcel? Bueno, no va a estar mucho en la prisión. Apuesto a rescatarla. ¿Quién me sigue? ¡Basta ya! Usted ordene las cosas. Y usted arree el ganado. El resto, pues, a comer. ¡Vamos, andando! ¡Un momento! ¿Así trata una mujer? ¿Mujer? Es una gata muy salvaje. ¡No me toque! ¿No lo ve? ¡Indomable! Necesita mucha vigilancia. Debo ser más severo. No soy lo necesario. Yo tengo mi método para ellos. Los encerraré en el vagón. Que se ahoguen ahí adentro. ¿Quién es? Mujer de Luke Storm, un bandido. ¿La van a juzgar por un crimen? Tomó parte junto con su esposo y los otros en un robo. Mis muchachos tienen todo listo. Me gustaría enviarle algo. No, espero que ellos cocinen. Gracias igual. Vaya. Usted vaya para allá. Escuche, usted no, no puede... No tengo por qué escuchar. Y no se olvide que yo soy el que da las órdenes. Fuimos buenos amigos, ¿recuerda? Pero ya no lo somos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Viajamos con Ar durante 4 días. Cubrimos 300 millas cuadradas y llevamos prisioneros de varias ciudades. Pienso que sería mejor que viajase el juez en vez de hacerlo ustedes. No hay muchos jueces y abundan las cárceles. Es una tarea muy ardua. No nos juzgue mal. Es este trabajo. Sí, eso parece. Será esta noche. ¿Cómo? Ya lo verás. Me parece mejor esperar para que nos alcance Luke. No te lo recomiendo, hermana. Número uno, que aún no habrá vuelto de México. Número dos, quien lo habló con el juez de Mamú. Tres, que del juez de Von Krieg. Esa es la situación. ¿Qué pasa? ¿No hay más frazadas? Dallas, ¿y si matamos a ese verdugo? ¡Qué bueno! Podemos hacer a tiempo. Si lo hacemos bien, no hay por qué temer. A un lado, Dallas. ¡Alto! ¡Caballos!
¡Yo alcanzo! Aseguren esa cadena, por favor. El candado está por ahí. No quería hacer esto. Siempre dicen lo mismo. Los que colgaron a mi padre también dijeron lo mismo. Pero igual lo hicieron. Lo siento. Oh, ellos también. Por si no saben. Mas al saber que era un hombre inocente, se arrepintieron. Pero él está muerto. Tenían que colgar a alguien. Y estaba ciego. Ni siquiera vio a su verdugo. Toda la gente del pueblo, la gente decente, solo me dijeron que olvidara. ¿Qué iba a olvidar? Juré recordarles la muerte de mi padre, ellos y su falsa virtud. Señor, Art murió. El alguacil está muy grave. ¿Paró la sangre? Sí. Ay, usted tiene que llevar los prisioneros a Fort Gregg. Me temo que no. Debo cuidar el arreo. Nadie más puede hacerlo, señor Fable. Necesito un doctor en Fort Gregg. Lo sabe. Tiene que llevarme. No puede negarse. No lo haga. Si quiere vivir. El que se escapó va a encontrarse con Luke Storm, mi hombre. Y deben estar muy cerca. Bien, Marshall. Lo llevaré a Fort Gregg. Se arrepentirá. Aléjese ya. Oh, debo agradecerle, Dallas, por la advertencia. Veo que también es muy religiosa. Pero sé también que existen desagradecidos e hipócritas. Es verdad. Nunca llegaremos a Fort Gregg. ¿Quién sabe? Ya arrié el ganado, señor Fable. Muy bien. Descansa, Quiz. Tengo que llevar esa carreta a Fort Gregg. No puede ir solo. Necesito ayuda. Yo puedo ayudarlo. No, gracias. Tú cuida el ganado. Roddy, ¿quieres ir a Fort Gregg? Seguro. Tienes que estar muy alerta. Sí, lo estaré. Toma la cadena, encierren a los prisioneros. Bien. Puede que en 2 o 3 días nos encontremos en Prescott Cross. Acomoden al Marshall. Suba a la carreta. Saque sus muy sucias manos de mí. Le dije que entrara. Entraré cuando yo quiera. ¡Dije ahora! ¡Bájeme! ¡Bájeme! ¡Déjeme! 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 Cuídese porque la próxima vez le saco los ojos. Bueno, vayan entrando.
No lo van a poner ahí. No puede ir sentado al frente. Irá muy acompañado. No hay otro vagón. Solo necesita que se les cambien las vendas para que no se infecte. Si él vive, le pediría al juez que los tenga en consideración. Brody. Bueno. Nos encontramos en Prescoscosa. Mejor que lo hagas. Buena suerte. Su caballo, señor Favor. Lenny, mira. Dallas. ¿Quién lo puso ahí? El vaquero que nos maneja. Oigan, tenemos que hacer algo. Espera, no querrás que te oiga, ¿no? No puede oír. Lenny, el muy listo, encontrará el medio para retrasar el viaje. ¡Cásate! Si Luke nos alcanza, escaparemos. No lo veo fácil. El que maneja no es bobo. Si llegamos a Falgrit, estamos perdidos. Hay una oportunidad. Atrasar el viaje si Luke nos alcanza. Haga lo que le digo por... Mira lo que has conseguido con hablar. Las vendas están sucias. Se le abrió la herida. Tú, alcánzame otra venda. No he visto a nadie odiar como tú, Dallas. Mexicanos saben hacer cuchillas. Muy bien. Alguien fue enterrado aquí. Hubo tiroteo. No sabemos a quién mataron. Lenny o el Marshall. ¿Y fue Dallas? Sí, fue Dallas. Lo mataré con esto. Ese ganado que viste habrá venido de aquel lado. La carreta seguirá camino hacia Falgrit. Alguien la maneja y la está custodiando. Un momento. Entonces el Marshall consiguió ayuda. Sí. Buen filo. ¿Qué hacemos? Tendremos que seguirlos. Tranquilo y en orden. Hay otro camino para Fogue. Rocoso, pero corto. Deberíamos tomarlo. Creo que a todos nos conviene. Bueno. Nos dirigiremos por el río. Así engañaremos a los que nos sigan. Bien. ¡Ah! No acampamos todavía. Vamos por el río. Ya acamparemos pronto. Esta vez lo haremos bien. Nadie ha ganado si yo no lo tengo.
Yo creí que ya nos había fallado como líder. ¿Acaso te crees capaz de hacerlo? ¿Votaremos? No. ¿Qué dices? Oh, yo no sé. Tú tienes que votar. Alguien dijo que el que se entromete en asuntos ajenos termina muerto. No me dirás que sigues viviendo gracias a esos refranes. No, por eso vivo. Este chico ya tuvo bastantes líos. Déjalo en paz. ¿A quién votas? Seguiré al que me lleve a una salida. Ajá. Él está conmigo. ¿Cómo lo sabes? Apoyo su causa. Voto por mí mismo y ya tengo 2 votos, ¿eh? ¡Qué valiente! El que mató a su esposa. Fue un acto piadoso. Estuvo enferma por largos años. Fui el perfecto esposo siempre. Y descubrí que a mis espaldas le dio todo el dinero a su madre y hermano. Así que tuve que matarlas. Eso fue todo. Bien. Fue lo mejor. Lo mereces, compañía humana. ¿Sabes, Lenny? Me recuerdas a ella. Rezongón, enfermo, incompetente y bruto. ¡Cuidado! ¡Háganse a su lado! ¡Lenny! Parece que hay lío ahí atrás. Vamos a ver. Dallas, venga para acá. ¿Peleaban por usted? Eso no le importa. Gracias por cuidar del Marshall. Aunque no creo que soporte esto. Usted no es tan mala como lo cree, Dallas. Oiga bien, vaquero. Me alegro de que él esté muy grave. Así tendrá que parar para que viva. Acamparemos en el lugar apropiado. Su protección me es inútil. ¿Por qué se arriesga tanto por gente que no conoce? Sí, quizá esté mal. Uno hace lo que cree que está bien. Cuando Luke le esté apuntando, usted cambiará. Puede ser. Espero que no. Puede ser. Allá van. Acortaron por el río. Nos costó 1 hora. Se acercan a Fort Greene. Vigila a los pasajeros, Roddy. Muy bien. Ya veo que están nerviosos. ¿Quiere luchar? Pues la complaceremos.
Encienda el fuego por allá. No haga humo, será mejor. Marshall, ¿está mejor? Sí. Dallas me cuidó. Pienso pasar la noche aquí. Será mejor para su herida. No. Tenemos que llegar a Fort Grant. Pues seguiré. ¿Desea algo más? No. Solo agua. No se preocupe. Cuide los prisioneros. En especial el inglés. Le desconfío. No se ve ni un alma en el camino. Bien, seguiremos. Apaguen bien ese fuego. ¡El fuego! Dentro de la carreta, todos. Vamos, muévanse. ¿Por qué esto? Quiere vivir para cuando venga su esposo, ¿no? ¡Eh, vaquero! ¡Venga a rescatarnos! ¿Por qué no va antes de que le estrangule a Dallas? No sabe que es un criminal. ¿Qué le hace una muerte más? Bien, continúa con tu viaje. Esperamos a Luke. ¿Cierto? Y escapamos. Y nos balean. ¿Qué consiguen? Dos se han ido. El resto lo golpearemos con esto. Cuídalo, Robbie. Sí, señor. Se fue Norm. Adentro. Rápido. Vamos. ¡Ya no la matará, señor Feynor! ¡Ya no matará más! ¿Está bien, Dallas? ¿Qué quiere que le diga? ¿Está bien? Sí, señor. Bien, puedes irte. Vamos, Sinclair. Vamos. ¿Cómo fallaron? Yo no. Qué buena la hiciste. ¿Acaso fallé yo? ¿O Dallas falló? Lo echaste todo a perder. Oh, no, no, porque descubrí algo muy importante. ¿Sí? No digas. Ah, si no fuera por Norm que interfirió, todo hubiera salido muy bien. Dime qué es lo que descubriste. No creo que entiendas esto. No interesa si te entiendo bien o mal. Y tenemos un traidor. Un sucio traidor entre nosotros que no debe oírnos. Yo no soy un traidor, señor Sinclair. Quiero salir de acá tanto como ustedes, pero usted hizo mal al querer matarla. Hizo mal y no lo apruebo. Ven, soy bastante noble.
¿Me vas a contestar? Vamos, ¿qué descubriste cuando escapaste? Cuestión de estrategia. Descubrí que no es cómo, sino dónde lo haces. ¿Qué dices? Hay que cruzar un río para ir a Fort Bragg. Ellos estarán muy ocupados cruzando el agua. Será allá. ¿No entiendes? ¿Eh? Allá será. Nos vienen siguiendo. ¿Cuántos? Creo que son 4. ¿Muy lejos? A 1 milla. Veremos si podemos cruzar ese río, luego la colina. Por Greg no debe estar lejos. Yo podría adelantarme y vigilar desde allí. Allá hay muchos lugares donde refugiarse. ¿Y cómo haremos con esto después? Ya veremos. Y queda poco tiempo. Mira, una vez que estemos cruzando, espero que no sea profundo, llegas a ese gran árbol y atas la cuerda que remolca la carreta. ¿Alcanzará la soga? Hay bastante. Probablemente habrá más por ahí. ¿Por qué no me evita cruzar el río? Saldrá ganando. No lo haré. Es un tonto. Puede que sea así. Ya. ¿Cruzaremos el agua? Así es. No iremos encerrados aquí dentro. Podemos ahogarnos. Pues lo sacaré. Pero nadar no sabemos. No le vendrá mal el agua. Vamos afuera. Oiga, con las manos atadas no podremos cruzar el agua. Moriremos ahogados. Y es muy desagradable.
Seguro, es una muerte muy desagradable. Usted traiga al Marshall para ponerlo sobre la carreta. Ustedes dos cooperen también. Vamos. Oiga, con las cadenas. ¡Rápido! Suban. Este es el lugar. ¿Qué hacemos? Espera hasta que crucemos. El vaquero estará muy ocupado. Preparados, arriba. ¡Listos para cruzar! Está muy profundo. No me gusta esto. Tampoco a mí. Sosténgase. Agárrense bien todos. ¡Listos! Vamos, Yaluk. Cuando estén en el medio. Cuando estén hasta el cuello.
a buscarnos! ¡Lenny está herido! ¡Cállate! ¡Estoy bien, Luke! ¡Quieren casarse! Ya vuelven, sí. ¿Dallas? Sí, amor, vine. Ay, Luke. Ven. ¿Está bien? Sí, está bien. Cállate. Bien, vaqueros. Ahora me río yo. Sí. Hay que huir de aquí, Luke. Seguro. Después que a la ley le cobre. Me es indiferente. De la ley no somos. Son iguales. Merecen que los castigues. Mi esposa y yo con la ley no vamos. Pero la respetamos. Tratando, por lo tanto, de no caer en ese lazo. Es más sensato de lo que ustedes hicieron cuando fueron con ellos. Me figuro que ahora aprenderán a no interferir en causas perdidas. ¡Hey, Jeff! ¿Has cargado bien el rifle? Sí, ordene. Bueno, ¿qué esperas? ¡Mátalos! ¡No! Si lo que quieres es matar... ¿Quién fue? En inglés. ¿Uno de esos? Sí. ¿Cómo estás, Lenny? Estoy bien, Luke. ¿Quién es el inglés? Yo soy. ¿Ve cómo se hace? ¿Es tan fácil? Será fácil para usted. Déjalos ir, Luke. Tan solo son vaqueros. No, ellos no pueden vivir. Déjame ver. Dallas, ¿cómo dice la Biblia eso? Yo quiero hacerles lo que ellos... Ojo por ojo, diente por diente. Eso es. Ojo por ojo, diente por... No, creo que yo solo lo arreglaré mejor. A un lado, Dallas. Quiero que paguen su tentación así como te enseñaron. Te repito, Luke. Son vaqueros. Con mayor razón por aceptar este trabajo. Es que no pudieron decir que no. Veo que no comprendes. ¿Quieres que los suelte y que nos echen luego a los lobos? No lo harán, te lo juro. ¿Cómo? Tú lo juras. Te han convencido. Oye, Luke. Yo les debo la vida. Aléjate, Dallas. Luke, te ruego, óyeme. ¿Estás con ellos o conmigo? Luke, cuidado. Si te acercas, tiro. Ya sabes. Escúchame. Guarda esa arma y nos iremos de aquí como si no hubiese pasado nada. Después que se encuentren a millas de aquí. Y yo te enseñé a manejar ese revólver. Me enseñaste bastante. Quizá para mal. Cuidado, Dallas. ¿Piensan que no podría matar a mi esposa? ¿Qué sucederá, señor Faber? Yo... ¿Qué será de mí? No lo sé. Sí, sabe. Iré a Fort Greg. No me va a decepcionar ahora. Yo quiero que vaya lento. Espere a la prisión. Thank you.
rolling, though the streams are swollen, keep them doggies rolling, roared through rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, let 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw.